Tenemos el cartel de los muchachos, por ejemplo, dice, no creemos que nos quiten el dinero, pero dice, todas las madres y los padres estamos unidos para lograr otras humanidades que los muchachos. De mi niño, estoy en pie de lucha, porque es hora de que nosotros abramos los ojos. Todos los kilómetros tienen escuela nueva. Guasabal tiene escuela de dos plantas. Entonces, nosotros, la comunidad de La Higuera, de Santa Lucía, tiene derecho a escuela nueva. Y quieren quitarle el dinero al ingeniero y nosotros no lo vamos a permitir. Y hasta que no vengan y nos den el primer picazo aquí, no va a haber docencia. Porque vamos a estar en pie de lucha. Toda la madre, todos los padres y la comunidad. ¿Su nombre? Angelita Tavares. Soy presidenta de aquí, de los padres y tutores de aquí. Ajá. Yo, como encargada aquí, quiero, por favor, a las autoridades que nos ayuden, por favor, que necesitamos la escuela. Aquí se hace un lodo desde que llueve, mira cómo está. Se hace un lodo por donde quiera. Es una querosidad. Necesitamos la escuela. No queremos que se la lleven de aquí, por favor, que nos den el primer picazo. Soy madre también, tengo dos estudiantes estudiando aquí. Quiero, por favor, que nos ayuden. Que ya es demasiado. Tenemos un año y medio, como año y medio, que ya aprobaron la escuela aquí y no la han hecho, por favor. Ayúdenos a todas las autoridades que nos puedan ayudar, que nos ayuden. ¿Su nombre? Juana Nadia Oviera. Soy presidenta de las 8 de la mañana. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Es una primera prueba para que si no nos dan respuesta, vamos a seguir con el llamado a huelga, porque ya necesitamos la escuela. No sé por qué motivo, no sé qué está pasando, pero queremos, por favor, que nos ayuden las autoridades. El presidente, por favor, Danilo Medina, que nos ayude, que la comunidad la necesita. Muchas gracias. Ajá, adelante. Yo soy madre de 5 niñas hembra. Ajá. Nosotros no queremos que se lleven la escuela de aquí, porque nosotras las madres no podemos permitir que hagan como hicieron con el liceo. Nosotras queremos la escuela aquí, porque nosotras, como yo me tengo que tenemos hijas hembras, no podemos permitir que las hijas hembras estén andando en sus cañaverales. Aquí es que queremos la escuela. Y también lo ha hecho muchas escuelas en otros sitios. ¿Y por qué aquí no ha podido hacer una escuela? Queremos una escuela aquí de tan defendida. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Llevarse este centro para otro lugar? No, que el dinero que tiene el ingeniero, que es el que está encargado de hacer la escuela aquí, se lo quieren quitar para dárselo a otro. Suponemos que entonces no van a hacer la escuela. Okay. ¿Los terrenos están disponibles para la construcción de la escuela? ¿Los terrenos dónde están? Hay terreno disponible. Aquí hay terreno. Después que el presidente quiere hacer la escuela, aquí hay terreno. Nosotros los padres no estamos dispuestos a que se lleven la escuela de aquí. Estamos dispuestos a luchar. Y aquí no se va a dar clase hasta que no vengan las autoridades y nos indiquen de que en verdad se va a hacer la escuela. Bien. Tenemos otra madre que para que lo queramos más que lo queremos, quiero que nos haga la escuela de comunidad Santa Lucía. Por favor, Danilo, te pido eso de rodillas. Tú eres un hombre bueno, tú trabajas, has hecho en todos los sitios. Y con la letra amarilla, Danilo es el que brilla. Presidente, quiero decirle, como madre que soy, que venga aquí al Distrito Municipal Santa Lucía y haga una visita sorpresa como usted está haciendo. Que no es nada más para la capital ni el Cibao. Nosotros aquí necesitamos la escuela, necesitamos el acueducto.
Por favor, presidente, venga, que aquí vamos mucha gente pobre, porque aquí nada más vienen a buscar los votos el día de elecciones. Por favor. Dejamos la escuela abierta, dejamos los maestros ahí, pero en la próxima, si no vienen a ver Picasso, vamos a sacar director con todos los maestros y vamos a cerrar la escuela. Yo quiero una escuela con agua y con tan descendido. Okay. Que den mucha comida. Okay. Una escuela bien hecha y aquí cabe una escuela. Okay. En quinto curso. Yo estoy en sexto. Yo quiero decirle que necesitamos una nueva escuela, porque ahí cuando llueve nos metemos hasta abajo de la mesa para no mojarnos, y adentro llueve más que afuera. De la asamblea, Pastor Colin, de la Iglesia de Jesucristo Reina, apoyando a los estudiantes y a la comunidad de los padres en esta movilización, ya que todas las comunidades están construyendo su escuela nueva, y nosotros ya el presupuesto le entregaron, según tengo entendido, al ingeniero le dieron una parte y quieren quitarse. Lo que queremos es que les den el Picasso también. Tenemos el permiso de Junta Romana del terreno que faltaba, tenemos los terrenos. El paro primero era porque no tenían la disponibilidad del terreno, no era suficiente, pero ya tenemos el terreno completo, y lo que queremos es que se inicie, como se ha arrancado, toda la comunidad en la construcción de su escuela. Nosotros, esta comunidad necesita, los estudiantes no caben en ese plantel y necesitamos que se inicie la construcción de la escuela de la Higuera. ¿Nombre? Pastor Colio. ¿El nombre suyo me dijo? Mi nombre es Pablo Rosario. Yo le hago un llamado al presidente de la República para que venga en auxilio de esta comunidad, ya que esa escuela no es suficiente para los estudiantes que hay, y el estado de esa escuela, no hay espacio para esparcimiento ni nada de eso. Entonces ya se hace una necesidad de que se haga una nueva escuela para los niños. Señor presidente, acuda a favor de esta comunidad. ¿Cómo llama esta comunidad? La Higuera. Seguimos aquí, estamos frente al director de este plantel educativo, el licenciado Tilson. ¿Tilson qué? Hubiera. Cuénteme, profesor, sobre el paro que se está realizando en el día de hoy en esta escuela. Bueno, el paro que se está realizando es de manera espontánea, porque nosotros llegamos esta mañana bien temprano, hicimos las labores de izamiento de la bandera y los estudiantes estaban dentro de sus aulas cogiendo docencia. Y los papás vinieron y retiraron a sus muchachos el reclamo de que se le construya la escuela, que ya hace 2 años que fue disparada, y el ingeniero tenía una parte del dinero y todavía no se ha dado el primer. ¿Quién es el ingeniero? El ingeniero es Rilky de la Cruz. ¿Rilky de la Cruz? Rilky de la Cruz. Ok, y usted entonces, ¿qué opina usted sobre el paro? No, yo entiendo que ya en parte la comunidad tiene un poco de razón, porque ya van para 2 años. Esta fue la segunda escuela que se rifó en el segundo sorteo,
y ya van por el cuarto sorteo y este no se ha dado el primer pitazo. Aunque creo que no fue la medida correcta que tomaron los pagos, porque al final de cuentas lo que pierden los defensas son los jugadores. Entiendo que debieron haber creado una comisión, primero ir donde el gobernador, primero a saber qué está sucediendo con la construcción de la escuela de aquí, luego tomarían otra medida. Pero creo que el paro es justo. ¿Tiene condiciones la escuela? ¿Regula la condición a la escuela de aquí? No, la escuela no regula las condiciones porque inclusive las aulas son pequeñas. Aquí es todo lo que parece un sistema que ya está. Realizando el día de hoy aquí en esta escuela de la Higuera. Sí, la población al paro es que la escuela se la quieren llevar supuestamente para otro lugar. O sea, ya el dinero de que le han dado a la gente de la escuela para acá, que está embolsando el dinero y eso, se lo quieren embolsar otra vez. Entonces la comunidad está sublevada. Es una injusticia de verdad. Digo, estoy hablando particularmente de yo. El ingeniero que está a cargo de la construcción de la escuela, ¿quién es? No tengo conocimiento. Pero sí ese dinero de que está embolsado. ¿Los terrenos están disponibles para la construcción de la escuela? Terrenos. ¿Cuál llamado usted hace al presidente de la República? ¿Perdón? ¿Cuál es el llamado que usted le hace al presidente de la República como profesor? Sí, no, que tiene que tener conciencia en esto. Es una comunidad grande, se merece su escuela. No se le puede quitar el pan de la enseñanza. Y el presidente sabe lo que hay, está trabajando por una educación mejor. Y para que haya una educación eficiente, deben tener en la escuela adecuada para eso. ¿Alrededor de cuántos estudiantes tiene la escuela? De 500. 500 estudiantes hay. ¿Tanta extendida o cómo? No, tanta normal. Normal. Siquiera tanta extendida. Ok. ¿Y tu nombre me dijo? Efraín Jiménez. Okay. Si él quiso negociar, eso fue lo que pasó, ok. Okay. Hábleme sobre el paro, profesora. Bueno, aquí se han hecho muchas reuniones con fin de construir la escuela. Hacen la reunión, se reúnen los padres, las autoridades y después se queda en el letargo. Después vuelven otra vez a hacer reuniones y nunca se hace nada. Entonces dicen que por asunto del terreno, y yo entiendo que terreno hay de más, porque aquí mismo, en esta escuela, se puede hacer, construir la escuela nueva, que hay demasiado terreno. Sí, señor, sí. Eso es lo que yo he podido observar. Okay. Y se reúnen para hablar de la escuela, y vuelvo y te repito, hablan del terreno, pero que aquí mismo nosotros estamos de acuerdo que se haga la escuela. No yo, todos los educadores que habemos aquí, que se haga aquí mismo. Que aquí cabe porque hay mucho terreno. Ok, ¿su nombre, profesora? Profesora Eloísa de la Cruz. Ok. Se moja aquí también, se moja. Se fuera al baño allá atrás. Bien. ¿Por qué? Para que hagan la escuela. Queremos la escuela, porque no hay escuela y hay muchos niños. Y eso se moja, cuando llueve eso se llena de agua. Hay que hacer la escuela, hay que hacerla. ¿Su nombre? Mi nombre es Pura Marte. Estos son los baños.